este caso también que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Consejo Local de la Mujer, a todas las entidades ciudadanas que trabajan en aras de acabar con esta lacra, que como el otro día decía una presidenta de una asociación en una rueda de prensa que dimos con motivo de la obra Rutas, va contra los derechos humanos, el tema que en este momento nos convoca aquí. Pero quiero hoy, aparte, también agradecer a todas las mujeres que han hecho esta excelente demostración, a las cuales os pido otro fuerte aplauso, aparte del que hemos dado, lo que han hecho cada año, todavía mucho, mucho mejor. Decía una cosa la concejala, y lleva razón, y además en lo que he podido estar escuchando tanto en los textos que se han leído como en las diferentes intervenciones, hay un hilo conductor, ¿no? El hecho del peligro que en este momento puede haber para todas las políticas que tienen que haber en nuestro país, pues para acabar con la lucha que tenemos que hacer todos nosotros juntos, acabar con esa tiranía que hay del machismo y acabar contra los malos tratos a las mujeres. Pero yo os quiero decir una cosa, y hoy quiero llegar a un compromiso con todas y con todos vosotros. Es verdad que la ley que en este momento se está discutiendo en el Senado y que próximamente pasará a su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados, esto de la reforma local, que me imagino que muchas y muchos de vosotros habréis oído hablar, tengo que indicar que se ha perdido una gran oportunidad, se pierde una gran oportunidad por el Gobierno de España en reconocer el trabajo que estamos haciendo muchos ayuntamientos, y en concreto el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en lo que tiene que ser la lucha contra los malos tratos hacia las mujeres y además con las políticas de igualdad. Pero yo, el compromiso que hoy quiero adquirir con todas y con todos vosotros, que desde el Gobierno que yo presido, al margen, independientemente de lo que pueda marcarse, voy a seguir trabajando por la igualdad de las mujeres en Fuenlabrada, y no va a haber de los presupuestos municipales un solo recorte económico de aquellas acciones que en este momento estamos realizando y que afectan al servicio de atención a la víctima, que afecta también a lo que tiene que ver con las casas de acogida que tenemos, al punto de encuentro, como bien comentaba la concejala, y por supuesto al acompañamiento a todas las políticas y a todas las personas que sufran los malos tratos. Este compromiso es el que yo hoy quiero establecer con todas y con todos vosotros, que mientras yo sea alcalde y presida este equipo de gobierno, no va a haber de los presupuestos municipales un solo recorte en las políticas contra los malos tratos. Actualmente nos está costando a todas y a todos nosotros dentro de los presupuestos municipales. Esto es un tema de voluntad política en cuanto a qué hay que marcar fundamentalmente las prioridades. Y por eso hoy hago en público ese compromiso que me parece determinante. Decía la canción del poema de Antonio Machado que se hace camino al andar. Y yo creo que en esto quiero que nos acompañemos todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada a seguir caminando por esa senda y caminar todos juntos y todas juntas para acabar con esta violencia de género que en este momento hay en nuestro país y que hay a nivel general. Entre todos, yo estoy convencido que podremos conseguir el objetivo de que nos estamos planteando, de intentar que el conjunto de la sociedad española, el conjunto de la sociedad madrileña y el conjunto de la sociedad fuenlabreña trabajemos todos juntos en ese camino que tenemos que recorrer para seguir trabajando en aras de luchar contra los malos tratos hacia las mujeres y, por supuesto, también por las políticas de igualdad. A eso os emplazo. Y sabéis que siempre digo que tiene que haber una rebeldía social. Tiene que haber una rebeldía social ante algo que, independientemente de situación económica, va contra los valores de la libertad y va con los valores de los derechos humanos. Y es que hay que luchar contra esta lacra todos juntos. Por mi parte, nada más, y decir que siempre vais a contar con mi apoyo, tanto en los colectivos como individualmente. Y quiero hacer hoy aquí un anuncio para el año 2014. El 2014, y decíais antes lo de las tasas, si hay alguna mujer en Fuenlabrada que tiene problemas por estas tasas que han metido judiciales para poder recurrir ante una sentencia injusta, basta su ayuntamiento
para pagar esta tasa con el fin de que sigan trabajándose para conseguir, en este caso, una justicia para todos. Por lo tanto, aquellas mujeres de nuestra ciudad que hayan sufrido malos tratos, que tengan esta situación y tengan económicamente dificultades para poder recurrir ante una sentencia injusta, tienen a su equipo de gobierno y a su alcalde, que dentro de los presupuestos van a hacer el recorrido para que la justicia también les salga mucho más favorable. Por mi parte, nada más, salud y felicidad a todos. Muchas gracias.